Some of them are pretty, yes, some of them are great, and some of them go crazy, and some misbehave, some will just annoy you, some will show you love and joy, some birds will control you. Most will let you down, but the one to love is the one that doesn't fly away. Love the one that stays. Some birds are loud and friendly, some birds are small and loud, few birds are even able. No. Hola chicos y chicas de Pelo Natural, ¿cómo estáis? Soy África, feliz día de San Valentín. En el video de hoy quiero hablar sobre amor. Así, tan cursi como suena, de eso quiero hablar. Quiero hablar de amor, amar a tu pelo, amar a tu imagen y intentar conseguir autoestima. El último video que hice, mencioné sobre, os conté sobre aquellos tiempos cuando yo no me sentía cómoda yendo al trabajo con los churritos. Y este video es un poco relacionado porque lo que quiero recordaros o lo que os quiero decir es que yo creo que es muy importante intentar llegar a un cierto punto psicológicamente donde nos sentamos cómodos con nuestra imagen, no solamente nuestra ropa o lo que llevemos puesto, pero nuestro pelo, sobre todo nuestro pelo, porque una vez que llegas a ese punto donde tú misma de verdad estás contenta con el estilo que te has hecho esa mañana o la forma en la que te has peinado el pelo o cómo se ven tus rizos, una vez que llegas a ese punto, todo se te hace más fácil. Lo demás, lo que es el proceso, el régimen, los productos que usas, todo lo demás es mucho más fácil. Normalmente la gente piensa que eso es lo más difícil, pero realmente es lo más fácil. Lo importante es intentar conseguir esa paz interior, esa tranquilidad, esa autoestima de... con los estilos que haces, con peinados. Al principio es un poco difícil, porque primero no estás acostumbrado a esa nueva imagen, si es que normalmente te alisas el pelo y ahora lo vas a tener con los rizos. Al principio es un poco difícil, sobre todo si te has cortado el pelo para empezar de acero, todo natural, pero luego se te va haciendo fácil, con tal de que sigas practicando, buscar estilos y peinados diferentes en el internet de otra gente que te gusten, que te inspiren, y hacértelos cada domingo, tratar algo diferente, con tal de que sigas practicando, con tal de que no te escondas detrás del pelo liso, con tal de que no te escondas detrás de las planchas, sigas enfrentándote a tus rizos, sigas intentándolo. Al final vas a encontrar algún estilo que funcione, vas a encontrar estilos que te gusten lo suficiente para sentir que suben tu autoestima. Obviamente también tiene mucho que ver cómo te vistes, porque si te vistes bien o lo que tú consideras bien, te sientes mejor. Entonces, si te sientes mejor, más animada estás para hacer tu pelo. Es como un círculo, una cadena que tiene que ver con tu autoestima, con tu energía, y eso es una cosa muy importante, y todo tiene que ver con amor, amarte a ti misma, quererte mucho, intentar querer a tu pelo en su estado natural. Y así, una vez que consigues eso, yo creo que es más fácil todo lo demás, por lo menos para mí lo ha sido. Entonces, así tan simple y tan cursi como suena, amaros los unos a los otros, los unos a los otros. En fin, feliz día de San Valentín y gracias por ver mi video. Some of them are pretty, yeah, some of them are great, and some of them go crazy, and some misbehave, some will just annoy you, some will show you love and joy, some birds will control you. Most will let you down, but the one to love is the one that doesn't fly away. Love the one that stays. Some birds are loud and friendly, some birds are small and loud, few birds are easy.